El rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo dijo que están esperando más de 2 meses a los dirigentes de la comunidad campesina de Ramón Castilla para concretar la transferencia de 3 hectáreas de terreno, tal como se firmó protocolarmente en una ceremonia. Bueno, la comunidad, según los documentos que nos han comunicado inicialmente, ellos nos han donado 3 hectáreas de terreno, en la cual ellos nos hicieron entrega protocolar en los espacios que ustedes todos han visto. En Santa Casa, ¿no? En Santa Casa. Eso es lo que nos han manifestado a través de un documento. Sin embargo, para materializar esa entrega de documento, nosotros hemos cruzado varias cartas, de manera que podamos tener de una vez la transferencia oficial. Julio Poterico sostuvo que el problema entre los comuneros estaría afectando la donación del terreno que estaba siendo destinado para la construcción de la Facultad de Medicina Humana. Y sin embargo, entre ellos al parecer ha habido ciertas divergencias y no ha habido acuerdo entre ellos. A pesar que ellos han sido ya, según nos han comunicado, un acuerdo de la Asamblea Comunitaria de transferir 3 hectáreas de terreno. Hay una para duda tremenda en todo caso. Sí, sin embargo, la universidad no puede parar. Nosotros tenemos varios proyectos de inversión que tenemos que seguir trabajando, como es este caso de la Facultad de Medicina. El rector de la Universidad Ancashina dijo que los estudios técnicos se deben de cumplir este año en cualquiera de los terrenos, como en el barrio de la Soledad Alta. Nosotros automáticamente estamos evaluando la ubicación de esta Facultad de Medicina, pero definitivamente los estudios tienen que iniciar este año. Este año tienen que iniciar tanto los estudios de preinversión como inversión, de manera que el próximo año se debe estar construyendo la Facultad de Medicina. ¿Tiene otros terrenos por acá, por la zona, por la parte alta de la EPS? Sí, hay varias alternativas que se nos están planteando con terrenos propios de la universidad y nosotros estamos evaluando con la Oficina de Desarrollo Físico. El titular de la Universidad Ancashina también dijo que seguirán esperando a los pobladores de Ramón Castilla que cumplan con sus ofrecimientos y si no es así, buscarán otras alternativas para ejecutar sus proyectos. Tenemos que empezar a hacer los trabajos de preinversión, los estudios de preinversión y de inversión para luego hacer la ejecución del proyecto. Y el 2018, como se acordó inicialmente, estamos lanzando la primera convocatoria para quedar de lado este convenio. Bueno, por parte de nosotros no. Hemos tenido la mejor voluntad y la seguimos teniendo. Pero aquí las cosas tienen que ser pragmáticas. Si es que ellos han ofrecido un terreno, entonces tienen que ser la entrega formal como lo hemos solicitado. Si no es así, nosotros seguiremos avanzando. Pero definitivamente los proyectos que tiene la universidad tienen que seguir avanzando.